¿Qué onda? Mi nombre es Carlos y estamos en un día precioso de Monterrey. Hoy es 10 de enero del 2023 y vamos a ir a Guadalajara en este momento. Estamos yendo al aeropuerto. Este es el baterista asqueroso de nuestra banda. Y este es su asqueroso carro. Este es Varo. Él es aún más asqueroso que Andrés. Y este es Alex, es el menos asqueroso de aquí. Pues salga la cámara, por favor. Para quitarme lo penoso, güey. Ahí cumpleaños y cumpleaños, checo. ¿What? Algo muy increíble, nunca ha pasado dentro de una banda. Vamos a ir a Guadalajara a grabar 4 canciones. Yeah, al estudio de Ray Coyote. Entonces vamos a grabar 4 rolas, vamos a estar 10 días. Estamos muy emocionados, vamos a trabajar porque somos unas personas serias y trabajadoras. Cuando ya llegue al aeropuerto, está explicando cómo bloguear mientras que hago un vlog. Ya nos vamos a ir a Guadalajara. Sí, que padre. Ya sé, güey. No dejaron pasar a Genaro, vamos a tocar sin Genaro. Vamos a tocar sin tecladista. No hay tecladista. Estamos en nuestro jet privado gigante. Sí, pero este es el jet privado. Invitamos a un vergo de raza. Se me va a tocar ponerle un sticker y ir a Chego, dinos dónde estamos. Vengan a mi casa. Vengan, estamos vengan, entrando vamos a al estudio en el cual vamos a grabar nuestras canciones. Shout out a Ray Coyote y a Pablo. Ray Coyote, a Pablo y a Huicho. Sígueme, no tengan miedo. Yo creo que nos lo vamos a pasar estúpidamente bien aquí en este estudio. Muy cómodo. Si quieren, vamos a hacer un pequeño tour. ¿A qué vamos a hacer el tour? Tenemos nuestro suplemento de instrumentos. Bien, por favor. Aquí creo que posiblemente hay más guitarras, hay un piano ahí. Es donde nos relajamos un poco, miramos afuera. Ninguna de las rolas que vamos a grabar tiene letra, entonces aquí me voy a escribir. A escribir todo. Primero, acércate, no tengas miedo. Dale. Primero que nada, whatever it is. Oh. Elnol. Loratadina. Ey, importantísimo. Ey. Y Genaro Chafino Martínez. Genaro tiene que estar rodeado por sus drogas para que pueda funcionar. Estornudo. Aquí estamos. Primer día de grabación. Terminado. ¿Cómo que terminado, güey? Ya no vamos a grabar, güey. ¿Ya no vamos a grabar? Hoy no, güey. Pues aquí se mandaron de nuevo a las retas de ajedrez. Sigue haciendo los efectos. ¿Oh? ¿Quién creen que va a ganar? Terminamos el primer día, estuvo muy intenso. Y mañana los voy a poner a hacer ejercicio, güey, los pongo al tanto, güey. Es que Genaro es panza, pero sí es el diafragma, güey, o sea. Buenos días. ¿Cómo que sí, Genaro? A correr, sí, ándale. Ah, sí, te ves muy bien, güey. Buenos días. Hola, hola. Segundo día aquí en esta hermosa mañana de Guadalajara. Es una hermosa mañana en Guadalajara. Una muy hermosa mañana. Gracias. Ahorita vamos en camino, Andrés y yo, a comprar café, jabón para lavar platos y una esponja. En efecto, un rato más nos iremos al estudio a seguir con las rolillas. Sí, ma. Aquí estamos caminando al estudio, segundo día. Hoy Andrés termina las batacas, empezamos el bajo. Va a estar muy fenomenal este día. Aquí estoy yo, todo a todos. Confiamos en Genaro otra vez para que nos lleve. Escuchar el tempo. Hola amigos, estamos tomando pulque en el estudio. ¿Reiteada hamburguesa? 100% de 100. Onda, soy Carlos del Futuro, 3 semanas después de que se grabó ese video en el Carl's Jr. Y pues estoy aquí nada más para decirles que comer en ese Carl's Jr. fue la peor decisión que pudimos haber hecho en nuestros días. Y pues sigan disfrutando el vlog. Son las 7 a.m.
Me levantó CJ a las 5 de la mañana, que se sentía mal el güey. Estaba vomitando y vomitando y pobrecito, lo llevé al puto hospital. Y ya lo inyectaron y todo. Aquí tenemos a los pinches soldados de guerra. Calcine nos ha quedado muy mal, güey. CJ, Checo y Andrés comieron honey mustard. Una pendeja. Por si necesitan algo, pinche. Gracias, Barbo. Gracias, Barbo. Carl Jr. era nuestro mejor amigo hasta el día de hoy. ¡Buenos días! ¡El puto héroe! ¡El puto héroe! Déjalo hablar. ¿Sí huele? ¡Qué bueno! ¿Qué será? ¡No! ¿Qué? ¿Aquí en Ibas? Es 10:83, aquí en Guadalajara. Diego Marley. Diego Marley. Bust some way I made it home, but I never slept so good. That was by my worst time go. The night he won't forget. He's just a kid, that's why. Acabamos de ver un partido de fútbol del equipo de Coyote FC. Ray Coyote FC. Dale. Y hola, Mariana. A ver, saluda al vlog. A ver, hola. Ok, adiós. Yo te entregué todo. Hola. Estamos muy cansados, ya sé. Y después ya no grabamos mucho. Pero es que en el mix no había mucho que hacer. No había mucho que grabar. Pues sí, aquí estamos el otro día en Guadalajara. ¿Qué pedo? Estamos en el camino forestal. No. Yo sé.